Hey, what's up, bros? I'm Jardín Good. Welcome to a new episode of the Barcelona Career Mode. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro modo carrera con el Barcelona. Bienvenidos al episodio 17, creo que es. Welcome to episode 17. Yeah, 17 and the season finale. Hoy vamos a acabar la temporada y bueno, tenemos partido frente al Real Madrid, Eibar y Betis, pero nomás vamos a jugar Real Madrid y Eibar y vamos a simular el Betis. Y por el próximo episodio, que va a ser el último, vamos a jugar la final de Champions League. So hay que darle y no hay mucho que jugarse, pero bueno, hay que darle. Let's go. Con su escolta para definir el campeonato. Yo que ustedes no me levanto del asiento en solo instantes. Toda la acción desde el Santiago Bernabéu. Hola, conjunto merengue y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy ante nosotros, Mario Alberto, un equipo agresivo y que mete mucha presión. Hay que trabajar bien y organizar para una estrategia capaz. Ahora, en pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Se pone en movimiento el balón, comienza ya el clásico de España. Nos ponemos las pilas, es día para definir si son merengues o catalanes, dos de los mejores clubes del mundo, frente a frente. Ahí la tiene Griezmann. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí la tiene, brillante asistencia y puede ser. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Leo Messi con el centro. Griezmann. ¡Buen disparo! Se cruza bien para tapar la pelota. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Y esta jugada no llega a nada. Rafael Varane. Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. Le recordamos que el próximo partido se va y la puede tener. Ansu Fati, fenomenal lo de Courtois. Cambio radical en el Barça. Tres sustituciones a la vez. Sale de la cancha. Con el 7, Dembélé que manda la pelota a la olla. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Ahí la tiene Courtois sin apuro. Y sigue con su magia tocando el balón. Un minuto más, le están dando el partido. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Llega muy bien a reventarla el Barcelona del espectáculo. Alright, bro, so after a clásico kind of boring with no goals, después de un clásico sin goles, nos toca este partido frente a Eibar que vamos a jugar porque pienso si lo ganamos nos van a dar el título aquí, entonces hay que jugarlo y todavía no hemos perdido. Entonces, solo dos empates, pero cero derrotas. We have zero L's and two draws and 34 wins. So, very good. But yeah, let's play this game against Eibar. So, yeah, let's go. Los últimos tres partidos disputados y está listo, me parece, para continuar esa racha. No se vayan a mover de donde están. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan. Vienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Con el 10, Leo Messi. Con el 14, Philippe Coutinho. Y con el 7, este es el conjunto del Eibar para el partido de hoy. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como. Será el Barcelona el que arranque todo en el partido. Comienzan ya. Vibrante 90 minutos. Nos ponemos las pilas. Antoine Griezmann. Dembélé. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Gol!
Ciro. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y acá seguimos con el partido 1-0. Con el 11, Guzmán. Cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Interesante encuentro en el que el FC Barcelona se enfrentará. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. Ahí está. Del Barcelona. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y el gol no podía esperar, eso seguro. 2-1, el arquero quedó lado. Y con esto la pizarra 2-0. En Getafe acaban de marcar. Vamos al Coliseo Alfonso Pérez. Se trata del segundo para el Valencia. 2-1, acusa el marcador. Van 64 de partido. Actualizando la información, muchas gracias. Frenkie de Jong con el balón. Desde ahí le pega. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Las últimas charlas, habrán planeado algo especial para el momento que levanten la copa en el escenario principal. ¿Cuánto nervio, Mario? Acá se junta todo un poquito, pero los nervios ya han quedado atrás, las frustraciones ya han quedado atrás. Ahora este equipo ya es campeón. Es de verdad un momento imborrable. Pasan cosas importantes durante todo este lapso de tiempo, pero claro, esto es lo mejor. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Y ahí lleva la copa frente al público, Marito. Alright, bros, we're gonna sim the last game. Vamos a simular el último partido de la temporada. Ya ganamos la liga y bueno, Xavi ha ganado su segunda liga consecutiva con el Barcelona en solo su segundo año. Pero bueno, vamos a rotar un poco. Porque quiero que lleguen bien para el partido de la Champions. Y bueno, vamos aquí. Aquí va a ir Griezmann porque, ¿cómo se llama? El autor bajó la final de la Champions y Ansu también bajo la final de la Champions, entonces vamos a poner Dembélé aquí. So yeah, let's go ahead and sim. Let's hope we win, which doesn't really matter if we do or not. But let's see what happens. And 2-2 draw. Not bad. I mean, we don't really care if we win or lose. We won the title, so yeah. Okay, bros, así quedó la tabla de la liga. Nosotros quedamos en primer lugar con 35 victorias, 3 empates, 0 derrotas. No perdimos ningún partido, ganamos la mayoría de todos. Y bueno, vemos al Madrid y al Atlético de Madrid, Real Sociedad, y ahí vemos. Y bueno,
Español, Leganés y Zaragoza se van a la segunda división. So yeah. So now let's see the player stats. Hay que ver los stats de los jugadores, más los goles y asistencias rápidamente. Vamos aquí. Y bueno, vemos que Messi 18 goles, Griezmann 15, Lautaro 15, aunque jugó menos que Griezmann, nada mal. Y bueno, Trincao 12, Dembélé 10, Fati 9, Riqui Puig 9, Riqui Puig muy bien, 9 goles. Rodri 8, Frenkie de Jong 7. Y bueno, Matthijs de Ligt 3, Grimaldo 2, Pedri 2, Firpo 2. Y bueno, aquí ya vemos más. Pero a ver, vamos a ver las asistencias. Let's see the assist now. Coutinho with 10, Messi with 10. So, el que más ha participado en goles ha sido Messi. Y bueno, muy bien. A pesar de que ya está bajando su media, pero bueno. Ricky Puig 7, Frenkie de Jong 7, Antoine Griezmann 6, y bueno, Bellerín 5, Dembélé, Ansu Fati 4, Grimaldo 3, Rodri 2, y bueno, Todibo 2, Pjanic 2, y bueno, ¿cómo se llama? Well, I'm gonna leave the episode here. Hope you guys did enjoy. If you guys did, make sure you drop a like. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Y bueno, para el próximo episodio tenemos la final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain. So yeah, drop a like if you like the video, subscribe, and wait on the next episode because we play the Champions League final against PSG. So yeah, I'm out. Take care and peace.